Acá fue donde nos amarraron, se subieron allá, bajaron todo lo que había allá, dejaron todo vuelto nada. La modelo Elizabeth Loaiza, reconocida por su título de Miss Mundo Colombia 2006, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en su vivienda en Villavicencio Meta. Según manifestó a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió el pasado viernes cuando cinco hombres armados, encapuchados y con guantes irrumpieron en su casa. Durante el asalto, los ladrones amordazaron y maltrataron a los presentes y especialmente a su esposo, Juan Pablo Benavides. Mira, me amarraron este brazo por acá por encima, las piernas. Está notando, estoy así, mira, acá se ve. Y acá, horrible, mira, tengo hasta llagas. A mí, ¿por qué no me amarraron tanto? Y mira el otro brazo. Mira. Y la boca me amordazaron. Yo no sé si se ve, yo ahí puse flash, pero ahora cuando llegó la policía y todo eso, hace como 2 horas, me decían que tenía acá marcado, no sé si todavía tengo, pero mamá, acá me metieron esa cuerda así durísimo. Además del maltrato físico al que fueron sometidos, la Vallecaucana reveló que los delincuentes amenazaron con secuestrar a su hija Mía de apenas 2 años de edad. La mujer explicó que desde hace tiempo sus seguidores en redes sociales le habían pedido que diera un tour para conocer su casa desde hace tiempo. Acá al cuarto de Sofía también se metieron. Abrieron absolutamente todos los cajones. Con el asalto del que fueron víctimas, finalmente mostró su interior, pero se excusó por tener que visibilizar el estado en el que se encontraba luego del robo. Mire eso como dejaron, reblujaron todo el closet. Se me llevaron los zapatos de valor, los de Juan Pablo también. Se llevaron toda la ropa de valor de Juan Pablo. Se llevaron todos los bolsos de Juan Pablo. Todos los bolsos míos, el DVR. De igual modo, confirmó que el caso ya está en conocimiento de las autoridades y aseguró que más adelante contará con más detalles todo lo ocurrido. Cabe señalar que la modelo ya fue blanco de un robo en agosto de 2023 mientras se encontraba en Cartagena. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top.